mess that you left when you tore this place down. And you can't hear these cries coming from the part of my heart that should never say goodbye. Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí, nuevo video de GTA V. Hoy chicos estamos con un nuevo vehículo, hoy estamos con un pedazo de Bugatti, con este nuevo Bugatti que es el Bugatti Chiron, creo, no me acuerdo muy bien si se llamaba así o... Bugatti Chiron. Echa un vistazo a estas imágenes. Sí, pues es este, es este. Así que bueno chicos, hoy estamos con el nuevo Bugatti Chiron que tenemos aquí en el juego, que está súper súper guapo. Y hoy nos vamos a tirar por una rampa nueva que he visto que se puede spawnear, o sea, la vamos a ver crear, que es brutal como se crea. Y lo vamos a llevar este coche a Los Santos Custom, lo vamos a tunear, lo vamos a personalizar. Que por lo que he visto es tuneable este mod, este coche. Hay algunos coches de clase super, ¿no?, que se pueden tunear, o sea, a raíz de cero. El mod está construido, o sea, está hecho, digamos que también con las piezas para poderse tunear, o sea, que mola muchísimo. Así que directamente vamos a coger este coche y nos vamos a ir directamente a Los Santos Custom más cercano. Que el más cercano lo tengo, está aquí, es este, pero nos vamos a ir al garaje de Benis, que lo tenemos aquí también y me gusta más. Es más bonito y es más limpio, ¿no?, por así decirlo. Así que chicos, aquí estamos directamente, nos vamos a meter aquí en el garaje de Benis y vamos a tunear el coche, que le vamos a poner un color diferente, le vamos a poner un alerón, que yo todavía no lo he tuneado, chicos, lo voy a reparar lo primero de todo y voy a ver qué tal queda el coche al final del todo, que creo, esperemos de que quede mejor de cómo ha entrado. Así que chicos, vamos a tunearlo. Dios, qué pasada, los faldones de aleta de tiburón. Vale, se lo acabamos de añadir a nuestro Bugatti nuevo, chicos. Vamos a ver qué más se le puede hacer. Escape con punta cromada, vale, le vamos a poner esto también, a ver, madre mía, chaval, vale, esto también, con aleta de tiburón, por supuesto, el splitter, que le puedes poner 16, ¿sabes?, un número de carrera, pero le voy a... Dios, cómo mola esto, chaval, vale, se lo voy a poner super tuning y luego vamos a ver qué tal queda. What, ¿a dónde he ido?, ¿qué es esto?, o sea, mirar lo que hace esto, o sea, si le das a spoilers... Te va a tomar por saco, no sé a dónde te lleva, pero bueno. La matrícula, por supuesto, de Northampton, que esta es la que no se puede tener. Y vamos a seguir mirando a ver qué tenemos por aquí. Las luces, esto nada, los cristales tintados tampoco, el turbo. Mirar qué lujoso el coche rojo, ¿sabes? Mirar el Bugatti, qué tal, cómo queda. Y todavía no hemos terminado, ¿eh? Ojo, chicos. Y, madre mía, los gráficos, todo. Es el mod, el conjunto de todo, madre mía, chaval. Vamos a seguir viendo qué más tenemos por aquí. Que creo que tenemos, a ver, las ruedas, que le vamos a poner otro tipo de ruedas, que... Vale, chicos, ya sé qué es esto. Y lo que te manda Cuenca, lo que te mandan a tomar por saco, ¿vale? Digamos que es, pues, el alerón. Y mirar qué pedazo de alerón nos pone. O sea, normal que te mande a tomar por saco para ponerte el alerón, porque es tan grande. Lo voy a dejar así, aunque yo creo que esto es ser un poco exagerado con este pedazo de coche. Pero mirar, chicos, cómo ha quedado, qué preciosidad. Yo creo que, no sé si dejarle el alerón o quitárselo, yo creo que se lo voy a dejar, porque para el tema de aerodinámicas y demás, para subir y bajar las rampas, creo que se lo voy a dejar. Luego ya si eso, pues se lo quitaré. Solo que es que parece un maldito paracaídas, o yo qué sé. Es que es tan grande ese pedazo de alerón que tiene atrás, que es demasiado exagerado. Pero bueno, vamos a tirarnos por las rampas esas que os he dicho antes, chicos. Os va a encantar. Este es el coche como ha quedado. La verdad es que ha quedado súper guapo. Un rojo lava con un nacarado de naranja. Está bastante bien. Es como un rojo amanecer. Muy guapo. Ahí hubiera muerto, por cierto. Así que bueno, chicos, vamos a saltar por esa rampa. A la de siempre primero. Y luego nos vamos a tirar por una rampa nueva, chicos. Que mola un montón este coche, madre mía. Lo primero que vamos a hacer, chicos, y como bien os tengo acostumbrados, nos vamos a tirar por esta rampa con la que siempre nos solemos tirar con los coches. Y vamos allá. Ojito, que he escuchado el típico avión de siempre que explota, ¿vale? Pues no sé si está en la rampa. Espero tener mucho cuidado. Vale, está. Tenemos que intentar ir por la izquierda. ¿Qué es esto? No veo nada. Hay una maldita... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, chaval? ¿What? ¿Qué es esto? No me deja ponerme en primera persona. Gracias por tu servicio, ¿no? O sea, no me deja ponerme en primera persona en toda la cara, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué pasada, chaval! Pero esto es una mega sorpresa, ¿no? Digamos que... ¿Quieres ver el coche en primera persona? No puedes, tal cual, no puedes. Tienes una pantalla en mitad de la cara, ¿sabes?
¿Cómo conduces con esto? Pues no se puede, o sea, es que no te deja el coche conducirlo en primera persona. Muy bien, chicos, pues aquí estamos, en mitad del mapa, en el medio de la nada. Y aquí en el Maze Bank vamos a ver aparecer un pedazo de espiral, según pone Maze Bank espiral. Y mirar cómo se construye, chicos, o sea, es brutal, es... Va dando vueltas, taca, 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 taca. Dios, 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 ¿qué me dices? Madre mía, vale, ya está hecho, ya está cargado. Vamos a intentar montarnos en el coche lo primero. Y bueno, ahora como subimos arriba. Ya estamos aquí, chicos, ya estamos en lo alto del Maze Bank. Y vamos a tirarnos, chicos, y a ver si el coche, pues, va bien. Ojito, porque, madre mía, chaval. Vale, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Tenemos que intentar llegar hasta el final. ¿Habéis visto ese pedazo de looping? Creo que está un poco mal hecho. Vamos a ver si nos sale bien, que creo que estas rampas me dan un poco de miedo, chicos, no me inspiran confianza. Vale, vamos, vamos, vamos. Madre mía, estamos bajando el maldito Maze Bank haciendo un wall rider con rampas de skate. Vale, vamos bien, vamos. Dios, Dios, ¿habéis visto eso? ¿Pero qué le pasa a esto? Pero mirar esto, ¿qué queréis que mate? ¿A quién queréis que mate? Madre mía, chaval. Vale, 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 vamos, 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 vamos. Creo que voy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No veo nada. Vale, vale, lo estoy haciendo bien. Ojito, chicos, que lo tengo que hacer otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto, chicos! ¡Madre mía! Bueno, perfecto, mirar el coche que al final... Y se sale, y no se sale, y por aquí no es la rampa, pero bueno. ¡Madre mía, chaval! Mira este de aquí. A ver, me intenta bajar, ahí está, ya me he bajado. Mirar este tío de aquí, está en plan... Esto no lo he puesto yo, me va a reñir el jefe. A ver qué hago yo ahora, madre mía. Esto de aquí es muy raro, chicos. O sea, es en plan, ¿what? No sé quién ha hecho esta rampa, este Wild Raider. Es muy raro lo que ha hecho aquí, pero bueno, vamos a probar otro. Vale, chicos, siguiente rampa, he spawneado aquí otra en el mismo Maze Bank, así que vamos a tirarnos tal cual a ver si me sale bien, que no sé qué hay que hacer aquí. Vale, de momento hay que saltar por aquí con cuidado. Vamos bien, ojito, chicos, que lo que estoy viendo tampoco me inspira confianza, ¿eh? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, con cuidado. Pero mirar esto, vale, vale, voy bien, voy bien, voy bien. Vamos, 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 giramos la cabeza también y todo. Cuidado con el coche, madre mía, chaval. Voy bien, voy bien, voy mal, voy fatal, me cago, voy de culo, nunca mejor dicho. Pero mirad las rampas como están hechas, qué locura. Vale, vamos a tirarnos, que creo que aquí acaba todo. Y pesemos el suelo, sí, hemos llegado, ojito con esa rampa. ¿Qué es eso? Ah, vale, es la otra rampa, madre mía, chaval. Esto, chicos, tiene pinta de ser un mapa tocho, o sea, este tiene que ser muy, muy grande. Vamos a intentar, pues, ir bien, por lo menos, porque madre mía las rampas como están hechas. Vale, creo que tenemos que intentar pasar por todos los edificios, o sea, vamos a pasar por todos los malditos edificios volviendo otra vez al Maze Bank, o sea que vamos, vamos, vamos. Es difícil hacerlo con teclado a la misma vez de intentar... Vale, vale, vamos bien, chicos. Ojito por aquí, perfecto, el coche va pegado, pasamos por otro edificio, creo que esto me sobra, vale, eso de ahí me sobraba, no me hace falta. Vale, vamos bien, chicos, o sea, es muy raro que vayamos tan bien de momento, Vale, seguimos pasando por todos los edificios. Pero ¿qué es esto? Maldita sea. Quiero poner el rostro editor para ver la de rampas que hay aquí. Madre mía, chaval. Bueno, desde aquí se ve absolutamente todo. Pero qué pasada, chaval. Qué locura. Madre mía. A ver, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. Voy a parar el rostro editor y voy a volar con el coche. Como hemos volado con el coche anteriormente en anteriores vídeos. Que es flipante, chicos. Y a volar. Madre mía, chaval. Mirar la de rampas que hay aquí. Esto es imposible. Pero esto es imposible hacer todo esto, mirad, pero qué locura de mapa es este. What the fuck. Pero qué es esto, tío. Ha llenado todo el maldito mapa de los santos con rampas, o sea, qué locura. Madre mía, esto, chicos, lo intentaremos hacer en un directo. O lo intentaremos hacer, por lo menos, a ver si nos sale, porque esto es realmente difícil. Y el mando, pues ahora mismo, pues como que no me funciona. Así que lo voy a dejar aquí, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este mod, este mapa, este coche, que mola un montón, que no me puedo dar la vuelta. El coche no sé qué hace, pero se teletransporta y siempre va mirando hacia atrás, qué locura de coche. Y bueno, chicos, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado y queréis más, ya sabéis, podéis apoyar este vídeo con un pedazo de like. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido este pedazo de coche. Y si queréis más 2.0 en el canal, pues solamente tenéis que reventar el botón de like. Si veo muchísimos votos positivos, pues volveré a seguir subiendo GTA 5 y más minijuegos con mi cara. Así que bueno, chicos, nada más que deciros, like, favorito, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.